Yo voy a ver si les hablo, como no aguanto el martirio, no puedo seguir callado. No puedo seguir callado, lo que les voy a exponer, quiero que pongan cuidado. Quiero que pongan cuidado, me pueden amonestar si esto tiene algo de malo. Tanto que trabaja el pobre y nunca tiene un centavo. Las noches las vuelve días y pasa ratos amargos. Y en las empresas privadas jamás consigue trabajo, porque gente de otro idioma, ahí son los encargados. El pobre no haya que hacer por hablar el castellano. Mientras se dan buena vida los que de afuera han llegado, como manejan millones, a los pobres han marginado. El que no tiene dinero hoy vive desamparado. El mismo San Nicolás se olvidó de los regalos. Lo que digo no es mentira, es un hecho comprobado. Bolívar nos libertó, pero seguimos de esclavos. Vive momento de desvelo, a veces que no consigue ni para comprar un remedio. Y si habla con el patrón, a veces lo hace con miedo, por temor a equivocarse en el idioma extranjero. El que nos tiene invadido por tierra de cielo a cielo, y como tienen dinero, nos quitan el propio suelo. Con grandes cercas de alambre al campo están invadiendo. Para la humilde familia esto parece un infierno. En esta vida dudosa, ¿hasta cuándo viviremos? Andando de arriba abajo, sin empleo y sin dinero. Le pido a Dios un milagro, por ser de corazón bueno, de que nos mande a Bolívar a libertarnos de nuevo. Porque vivimos de esclavo en el...